no es como en tanto un género, cada uno, bueno, cada uno venimos como de géneros distintos, ¿no? O sea, Enrique le gusta un poco de jazz, Cintia tiene su onda de Requito Jarocho, toca el cello, entonces estuvo en la superior de música, Carlitos, que estudió en Puerto Rico, y tiene su onda más acá de salsa, aparte también le encanta el son, Tehuana, también percusionista, que le entra todo lo que haya, sin importar ritmo ni género. Yo que vengo del pueblo, de la onda de la banda, entonces, y la música un poco más clásico, entonces así es como se forma Polka Madre. Bueno, pues es una banda en constante transformación, en constante cambio, y ahora llevamos 10 años de haber formado, tenemos nuestro tercer álbum de estudio, estamos promocionando, se llama Endless, y bueno, pues hemos pasado por muchas cosas. ¿Qué es? Pues es una mezcla de gustos musicales de cada uno de los integrantes y los mezclamos en las rolas que tocamos. Pues producto del azar, como todos los encuentros, todas las bandas y las familias. Había fiestas en Casa Kramer, en donde se juntaban músicos de la Escuela Superior de Jazz, más escritores, bueno, aspirantes de la SOGEM y demás, y ahí en los jams yo empecé a tocar y salió esto. Pues por ahorita seguir promocionando el disco, ¿no? Seguir mostrándolo, apenas salió, no tiene más de un mes, y pues seguir componiendo, seguir produciendo, ¿no? Más para el público que merece algo de calidad. Y como siempre decimos, futuro incierto, incierto. Futuro incierto. Bien, nos sentimos en casa, es como un foro, que un espacio que ya conocemos. Aquí Esteban nos recibe pues, cálidamente siempre, así que nos sentimos como si estuviéramos en Kramer ensayando. Con un público que desconocemos. Thank you.
Arterial TV con Polka Madre.